El sábado, si Dios quiere, a las 3:30 de la tarde ya está alargando esta décima edición de la competencia. ¿Y esta décima edición cuántos participantes tienen y de qué lugares? Tenemos 41 nadadores ya inscriptos, ya finalizamos las inscripciones. También se espera la presencia de importantes nadadores y reconocidos a nivel nacional e internacional. Así es, por tercer año también consecutivo contamos con la presencia de Damián Blount, de Pilar Geijo y este nadador uruguayo. La gente sí, siempre pedimos de que la gente no le dé la espalda al río, que aproveche este tipo de eventos como para acercarse con cualquier tipo de embarcación, desde la costa, desde las barrancas, desde las costaneras, y por qué no a las 5:15, 5:30 de la tarde, que es el horario que estarían arribando los primeros nadadores, acercarse a la playa del Club Estudiante para poder darle el último aliento, ¿no? A mí en lo personal, el agua de por sí me encanta, y sobre todo nadar distancias largas, ¿no? También es cierto que, o sea, a veces las cosas van muy bien, entonces todo parece más fácil, pero a veces las cosas se complican, y cuando estás complicado en una carrera que dura 8 horas, te puedo asegurar que así como mil veces sos tu mejor amigo, también puede ser tu peor enemigo, ¿no? Claro. Quiero decir, estar solo 8 horas, hay que pasar 8 horas solo con vos, haciendo un esfuerzo y superando la presión y demás. Yo nunca hablo de sacrificio porque a mí me encanta lo que hago, entonces sí me gusta enfocarme en el esfuerzo. Y hoy es cierto que está muy de moda hablar de soñar, ¿no? Y de soñar grande y conseguir cosas, pero muy poca gente habla de trabajar. Yo creo que, obviamente, yo dejé muchísimas cosas de lado, dediqué mucho tiempo a algo para conseguir otra cosa. Y yo creo que todos los que tienen un sueño de cualquier edad, de cualquier índole, deportivo, laboral, lo que sea, que se animen a soñar, pero que estén dispuestos a trabajar. Nosotros venimos, en el caso de Pilar y mío, venimos de competir en 2 etapas de la Copa del Mundo hace 2 semanas. O sea que el foco del entrenamiento estuvo apuntado ahí y desde entonces que hemos bajado un poquito las revoluciones e intentamos relajar para volver a recargar energías y para estar óptimos para poder participar de las siguientes Copas del Mundo. Me encantaba venir a correr la Hernandarias Paraná. Sinceramente, y lo voy a decir con bastante humildad, era la carrera en la que más seguro siempre me sentía. Era una carrera en la que tal vez eran las verdaderas aguas abiertas, en donde lo mental prevalecía por sobre todo lo otro. Y siempre que venía a nadar a la Hernandarias Paraná sabía que algo bueno iba a pasar. Y sin ir más lejos, bueno, tuve tres muy buenas victorias en esa carrera y después creo que 2 segundos puestos y 1 tercero sobre 7 participaciones. O sea que me ha ido siempre muy bien en esos 88 kilómetros y verdaderamente les guardo el mejor de los recuerdos y obvio mucha nostalgia porque es una carrera que sin dudas me encantaría que se volviera a hacer y poder volver a competirla antes de retirarme, pero está difícil eso. Es un esfuerzo distinto, como mayor, evidentemente que nadar 9 horas, la Hernandarias Paraná era algo fuera de lo normal y que terminaba con las energías en cero. Esto es un esfuerzo distinto, por ahí las 9 horas, si bien ambas distancias son un esfuerzo como más aeróbico, las 9 horas uno puede utilizar diversas estrategias, acá no hay muchas estrategias. Tenés que intentar nadar fuerte durante toda la prueba, sobre todo porque sé que hay buen nivel de participantes y no me queda más remedio que hacer mi máximo esfuerzo para adaptarme a esta distancia y para tratar de terminar lo mejor posible. Well done.